Continuamos. Steam World Dig, A Fistful of Dirt. Increíble, increíble juego, me encanta. Es maravilloso. Es que yo lo digo, porque es verdad. Porque me mola. Cuando me mola, me mola. Las espadas de Ito me estaba muriendo. Me estaba destruyendo el cocoro poco a poco. Vámonos. Y este no. Este está muy bien. Que sí, que yo sé que no. Que hay mucha gente que le gusta los juegos más elaborados, podemos decir. Pero vamos, a mí me encanta. A mí me mola más esto. Y la música del inicio es muy épica. Sin más. O sea, el title menu. Menú 1. Música menú. Está muy guay. De hecho, la iba a usar en el vídeo de Moose. Casi la uso. Tenía otra pensada, pero me parecía muy over the top. Me parecía en plan. Tampoco te flipes, ¿no? Porque. Bueno, ya está. Ya se verá, ¿no? Pero estaba viendo la otra y dije, joder, si es que he pensado la escena con esta música. Y si la he pensado la escena con esta música, ahora no la voy a cambiar, porque esto no me mola. Vamos a hacer un poco de espacio. Vale, bien. Y digo, pues sí, es que ya la he pensado así. Es lo malo de mi cabeza, ¿no? Que si pienso una cosa de una manera, me cuesta mucho cambiarla. Digo, está hecho así. Y mi cabeza, vale, pero no podemos. Y yo, está hecho así. Y así se queda. Que mejor, mucho mejor, porque parecía, o sea, me daba cosa, pero al final queda muy bien. Dámelo todo. Pero no me gastes todo el agua. Hostia, me mato. Cachis. Por cada uno tienes 4 huecos. No está mal. Es mega Minecraft. Es como si Minecraft mejor, ¿vale? Listo. ¿Esto cómo lo hago? Espérate. Espérate, que aquí hay algo. Aquí estamos teniendo algo. ¿Efecto dominó? No, se ha caído y ya está. Vamos a ver. Que hay que tirar todos, supongo. No, hay que ponerlos bien. Pero ¿cómo de bien? Ya me he equivocado. Puede ser, ¿eh? Uf. Vale. Puede que me haya equivocado ya, ¿eh? ¿Se puede reiniciar esto? Vale, hay que dejarlos rectos. ¿Este tiene reinicio? Sí, vale, sí. Obvio. Gracias. Oye, y menos mal, ¿eh? Vale, antes de romper todo, como siempre, como acostumbro a hacer, vamos a hacerlo con calma esto. Espérate. No, espérate porque... Vamos a ver. Otra vez. Mira que tengo un pico que... Madre mía, pero bueno. Esto sí. Así. Al final tiene que estar todo recto. Este ya está. Este nada. Este sí hay que hacerlo, vale. Para pasar por debajo, pues hay que romper este. Este también. Y este también.
Me pica la cabeza. No pasa nada. También. También. Este sí. Este sí, si no puedo pasar. Este. Creo. Bueno, no. Bueno, uff. Espérate, espérate, espérate. Ya estoy liando. Vale, creo que primero vamos a hacer esta, si no me equivoco. Ah, uff, uff, qué mal, uff, uff, mierda. A ver, ¿cómo hacemos este? Bueno, supongo que puedo hacer así y ya está. Necesito luz. Yo también. No es el único, ¿eh? No es el único, amigo Rusty. Vale, ya está, ¿no? ¿Qué hago? ¿Vuelvo? A casa. Necesito luz. Sí, pues si no se va a volver loco o algo así. Me baja la vida. Bueno, no, si es que no, si no, no, no ven nada. Ya está. Que está, está feo. Ese puzzle me ha dejado exhausto. Bueno, ya que estamos. Véndeme todo. Y listo. Y subo nivel. Tú me crece, hombre. Beef. ¿Quién eres tú, Beef? ¿Qué vendes, Beef? ¿Qué tienes? ¿Dónde está el comité de bienvenida, colega? Madre mía, qué tío más majo. Qué tío más majo, por favor. Beef ha vuelto, yija. No venía por aquí desde que era un crío, pero lo peor ha pasado, espero. Se dice que ha traído algo de renacimiento pequeño. Beef Beacon va donde le llama la suerte. Oh, que tú también tienes cosas. Madaña Terror es una chava muy robusto para un terror como tú. Taladro, bájate, hostia. Internace, te puedo dar el pico, eh. Y ahora de plata. En un cubo de plata líquida, guacha. Vamos, Beef, Beef y yo son mejores amigos, ¿sabes? Ahora mismo. Pero ahora mismo, mejores amigos. Madre mía. Ah, que si te cae una de esas encima. Estas dones. Vale, vale. Cuidado, no te caigas. Me lo temía, ¿no? Pero. No quería creerlo, pero. Pero ha sido así. Finalmente, ha sido así. Jaja, no tengo agua. Es una putada que empiece sin agua. Tiene sus pequeñas cosas para que diga, ah, no puedo seguir. Sí, así mejor, vale. Murió haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Excavar. Vale. Vamos a por mejorillas, ¿no? Aquí ya está investigado. Muérete, por favor. No me mates. Por favor. Gracias. Necesito vida. Diez mil de TNT, vamos a romperlos, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, bueno. La lía un poco ahí, pero. Ese tío tiene un cartucho de dinamita, ¿por qué? Y lo tira. Ole. Muy bien hecho. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Otra vez, casi, casi, ¿eh? Casi, casi, pero no. Bueno, pues nada, a ver si encontramos algún teletransportador o algo, porque hemos caído bastante, ¿eh? ¡Jaja! ¡Qué golpetazo! Vale, bien, sí, sí, sí. Esos luminosos no son muy brillantes en la cabeza, por así decirlo. No deberías tener problemas para tenderles trampas. Me estoy quedando sin dinero poco a poco. Hostia, había bajado bastante, no te voy a engañar. Da igual, podemos con ello. Lo que no tengo es agua. Eso puede ser un problema. Bien hecho. Jaja, para mí. Mira, me da la vida. Vete, vete por ahí. Uf, ha muerto, pero qué bien muerto. Vale, nada más por aquí, pues para abajo. ¡Oh, agua! Gracias, soy un robot, pero gracias. Espérate, espérate, espérate. No sé yo si esta es la forma de pasar, por así decirlo. Espérate, ¿esto? Bueno, había que hacer algo. Este pico, muchas gracias, ¿no? Pero... un poco más rápido, ¿eh? Podría picar un poco más rápido. Uf. Nah, este le salto, o sea, paso. Paso de vosotros. Hostia. Espérate. Joder, pues sí que tiene sueño. No ha levantado ni una explosión. Vale, ahora, vámonos. Pues va. Anda, eso está en el otro juego. En el 2. Están esos tíos. Vale, vale, vale. No le vamos a molestar. Ese se ha hecho damajes a sí mismo. Hombre, a mí no me engañáis. 15 bolas. Hostia. Estoy mal. Vale. Dame la mejora. ¿Qué será? Dinamita. Hija. Hija. No tenían dinamita. No tenían dinamita en otro lado. Bueno, da igual. Ups. Lo he hecho mal ahí. Joder, me ha quitado uno entero. Vale, vale, vale. Qué susto, loco. No, ay, porras. Porras. Porras, porras. No, ahí tenta la suerte, ¿eh? Ahí tentaba yo la suerte. Ha dicho, ¿me da tiempo a escapar? No me ha dado tiempo. Vámonos para abajo. El Old World este está bonito, está bonito. Bueno, por lo menos no me ha quitado la dinamita. Yo con eso me vale. Aquí están mis cosas, ¿no? Pues tenía un buen alijo, así que me parece que me voy a ir pronto a vender. Para ti. Gracias por el agua. No me cabe. Este me cabe.
No me cabe. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos por abajo un poco? No, no, que ya he muerto muchas veces. Ahora, para casa va a ser un poco cosa, pero podemos volver a casa. Creo. Vamos, creo yo. Porque hay unos pedazos riscos por aquí que... que no quieres tú otros, ¿eh? Vale. Es difícil salir, pero se puede salir. A ver si me hago otra bajada. Hay algo. Se me va a olvidar cómo no lo haga. Ah, no. Es un fuego de nada. Vale. Vale, ya domino más el salto. El largo así, ¿no? Lo que es para adelante, pero lo que es para arriba. Lo tengo. Vámonos. He perdido dinero. Ah, 50 de oro tampoco. Con un rastro de migas de pan que debes seguir. Te estás preparando para algo. Ah, sí. Se me olvida que cuando gano cosas nuevas me hablan. Gracias. ¿Tú qué vendes? Casi ni el rastro de los luminosos por aquí arriba. Estás viendo. Vale, que ha llegado la humanidad. Hoy día es difícil compartir la agencia de tu tío. Que los luminosos fueron los creadores del primer Steambot. Si es cierto, ¿qué más podían hacer en esos tiempos? Entonces, ¿qué vas a comprar? Esto de daño de enemigos. Esto es vida. Esto de dinamita. Todo el tanque de agua. No me llama mucho la atención. Es extraño minero viejo que había excavado por aquí antes que tú. Siempre pedía cosas muy raras, cosas inútiles como tubos de cobre torcido y tonterías así. Me ha sentado duración de la luz. Nada, me la pica. 111, ¿puedo comprar algo con 100? Armadura. Vale, dame la armadura. Pues si me matan va a ser peor. Vale, vámonos para abajo otra vez. Ah, no, agua. Cierto. Se me olvida. Que me pienso que se me recarga por cualquier cosa y no se me recarga. Mola la animación de pillar agua, pero por favor, podríais vaciarlo entero, así no tendría que saltar como un tonto. Estado por aquí, también hemos estado. Seguimos abajo. Joder, mira que no paro, no puedo parar, ha mejorado. El piquillo es importante. Uf. Me deja mala posición, No quiero saber nada. No sé dónde estamos yendo, pero estamos yendo. Que eso es lo que importa. Oh. Sí, buenísimo. Esto es algo, sí, pareciera que sí. Oh. Que rebota. Compañero. Joder, son más duros que... bueno. Da igual, supongo. Uf, me tenía que dar. ¿Cómo no? Me tenía que dar. Ah, que... digo, están llamas. No, es que es así. Depósito de agua grande. Hostia. ¿Va a explotar eso? Sí. Casi sin vida. ¿Qué me puede salvar en estos momentos? ¿Irme? Nah, nosotros no hacemos eso. No, nosotros no hacemos eso.
Pues nada, a ver si grabo con Beavo un vídeo de cocina espectacular, vamos, una delicia. Que no, no tiene pérdida ese vídeo que vamos a hacer. He gastado un poquito. Me estoy empezando a poner un poco ya escamado, ¿eh? De, en plan de... ¿con dónde carajo sigo? Eso es ácido. No veo yo este el mejor camino posible, pero bueno, se puede bajar, ¿no? Pues, pues se baja, supongo. ¡Hostia! Digo, ¿va a explotar o...? Digo, no. Tienes que tener mucho cuidado, me oye. Digo, no explotará. Apenas. Ah, tengo la dinamita un poco para eso. Sí, igual sí. Me quiero volver a mi casa. A mi sitio. A mi sitio. Normal. Ahí estaba yo muy bien. No en este lugar de mala muerte. Vídeo de cocina y con Víctor un vídeo de... anime, por así decirle. A ver qué tal se da. Odio tener muchas ideas, pero no hacerlas. En plan, venga, vamos a hacerlas. Digo, uff, qué pereza. Luego las hago. Gracias. ¡Ey! ¡Ey! Está el tío ese ahí. No me mates, no me mates, no me mates. Tío, mucha vida, ¿eh? A ver si voy a necesitar la mejora. Continuamos. Cortecito, cómo no. Bueno, pues nada. Vámonos. Por ahí ha entrado, ¿no? Sí. Corre. Vale. Vale, seguimos para bingo, yo que sé. No, luchar no hay que luchar mucho. Preferiblemente no. Muy listo, gracias, de verdad. A ti sí. A gente como tú sí. Está muy duro. Igual es hora de plantearse un poco lo que viene siendo el tirarse una... Tengo agua. De momento tengo agua. Ah, mira, mis cosas están allí. Cierto, hay que pillar mis cosas. ¿Cómo se lanzan objetos? Usa herramientas, vale. Vale, pues ya está. Tampoco me recuperan contra la vida. Oye, poca vergüenza. Poca vergüenza si tenéis un poco, ¿eh? Ah, no me cabe. Cachis, hostia, esto parece caro, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nada, habrá que seguir, ¿no? Ah, que no me caben ni todas las cosas. Vale. Hostia, es que no sé. Tiene que haber por aquí un... un algo, ¿no? Mira, hay algo. Hostia. Buena esa, ¿eh? Enemigo, buena. Vale, no me cabe, pero por aquí hay una entrada, así que... gracias. A ver, ¿qué hay por aquí? A rebotar, sí. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Gracias. A
A ver, si en un juego pones algo de rebotar y no haces eso, has fallado. Has fallado como creador de videojuegos, ¿eh? Hey, hay algo. Zona secreta, sí señor. Estaría bien si me cupiese, pero me cabe. Hostia, hostia, hostia. No, pinball no. A ver, lo han visto claro, han dicho. Tenemos una cosa como que bota y tenemos mecánicas de pinball, las tenemos. No me resuelve mucho a mí esto, ¿eh? ¿Puedo salir? Gracias. No era esto yo lo que yo quería exactamente, pero bueno. Vamos a ir para abajo. Me duele, me duele. No os penséis. Me duele bastante. ¡Ey! ¿Qué hemos descubierto? Un nuevo punto de eso, ¿no? Uf. Una jugada arriesgada, sin duda. Por aquí. Vámonos con el nuevo poder. Ya está. Que si no. Si no lo avanzo, macho. Me da rabia. Oh. ¿Cómo hago esto? Reseteo. Vale, reseteo, corremos. Ay, me he hecho daño. No, no puedo pasar de ello porque hay algo. A la salida. Vale, ¿poder o qué? Muchas gracias por la dinamita y tal, pero tampoco. Vale. Vamos por aquí. Me la va a tirar y se la tira a sí mismo. Pero cuánta vida tiene esta gente. Sí, gracias, gracias. Pero vamos, que me cago en todo. Que estoy sin vida. No hay espacio. Bueno, todo y que sí. Uf, casi se me cae una caja encima, ¿no? Vale. Queda poco para acabar el episodio. Saldremos de aquí. Nadie lo sabe. ¿Y este TNT? Loco. Loco. Guapísimo, ¿eh? Hostia, pobrecicos, ¿no? ¿Es el Half-Life 3? ¿Es un game? ¿Es una cola que estaba esperando para que saliera Half-Life 3? No entiendo. ¿Qué conexiones tiene esta gente con Half-Life 3? No entiendo. No, si no me cabe. Ya, pues es caro el mineral ese, pero no me cabe. Bueno, pues nosotros seguimos. Escalerilla. Vida. Ahí está. Qué volatilidad, ¿eh? Sí, señor, o sea. No entiendo. Paso de ese tío. Dámelo todo. Voy a saltar este, ¿eh? Este es bueno. Puñetazo de vapor. ¿Cómo se hace? Ah, amigo. Vaya, 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 vaya. Sí, señor.
Podría haber muerto ahí, ¿eh? Ahora sí que tenemos que irnos, pero... Me da mucho miedo. Bueno. Seguimos para abajo, ¿verdad? Vale, pues nada. Vamos a ver. Voy a pensar cómo salir de aquí. Y ya está. Y ya está. Y no queda de otra. El capítulo está longo. Allá vamos. A ver cómo mierda salimos de esta. Ese tío ha dejado vida, se ha muerto. Se está muriendo bastante con la cacharra esa. Vale. Ajaja. Por ahí no puedo. Vale. Pues para acá. Vaya, porque se explora tanto de pronto, no entiendo. No quiero que me vea el tío ese, así que voy a hacer como así. Me van a reventar si voy para arriba, o sea que... Me van a reventar en cuatro. Oh. No voy a pasar por aquí, ¿eh? Va a explotar. No sé, no parece. O sea, sí va a explotar, pero no sabes cuándo. Bueno, pasamos por al lado y... No. Chico, me tenéis harto con vuestras cosas de explosiones. Sí, gracias por la vida y... Y todo eso, pero... Chico. Toma veneno, si es que yo no... ¿Cómo se sale aquí? Porque para abajo no parece ser la salida. Yo la estoy liando, ¿eh? Yo es que no. Ahora sí, estamos entrando en barrena, la espiral del pillamiento. Ha empezado. Es bastante duro. Pero ha empezado. Ha empezado y no se puede parar. Nada. Algo habrá. No puede ser infinito el mapa. Digo yo. Me está doliendo. Me está haciendo bastantes damajes, ¿eh? Lo de no coger nada. Qué bien. Bueno. ¿Qué os contáis? ¿Todo bien en la escuela? Y eso. Bueno, entonces yo puedo cogerlo, ¿no? Afortunadamente, eso no lo pierdo. El por 5. No sé qué significa, pero estamos ya a 400 metros de profundidad. Yo ya. Dimito ya, ¿eh? Dimito. Nada, seguí explotando, yo qué sé. Me gustaría irme, ¿eh? Me gustaría bastante irme de este puto sitio, pero... No parece que me pueda ir. ¿Hay alguna puerta? ¿Una cueva? ¿Algo? Por favor. ¿Otro poder? No pasa nada. Pues vamos a poner... ¡Otro poder! ¿No tenéis teletransportadores? No, de eso no tenéis. Pues lo cogemos. ¡Qué demonios! Pringaos. Uf, espérate, ¿eh? Espérate que me... ¿Sabes? Me van a hacer a mí, me van a pintar a mí, me van a tener aquí de pintado. Speed boost. Damage boost, ¿eh? Hostia.
Vida. Gracias. Vale. Algo estoy buscando. No sé qué estoy buscando. Algo estoy buscando. Que me da... No, me da cosa, ¿eh? Me da cosa. Mira, llamas. Estás votando conmigo. Eso mola bastante. Eso mola bastante. No te voy a engañar. Vale. 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 Lo tenemos. Y aquí está. Mira. Amortiguador de caída. Gracias. Explora el interior. Ir por ahí. Ir por ahí, ¿eh? ¿Por dónde se sale? Tengo entendido que hay algo, ¿vale? Tengo entendido eso. Sin embargo, me voy a ir y vámonos para arriba. Vamos a intentar ir para arriba de alguna manera, porque si no, esto es infinito. Que sea lo que Dios quiera. Vámonos. Ya está, ya lo he dicho. Vámonos. No sé por qué no lo he hecho antes. Yo qué sé, pensaba que vería un teletransportador. ¿Qué tiene que haber? Digo yo. Vale, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Igual he hecho un poco el overreacted, ¿no? Por... Oh, no puedo salir de aquí. Hostia. Espérate. Tampoco antes de victoria, ¿eh? Tampoco te victoria, que me está costando, me está costando. Me está costando un poco. Aquí hay tanques y casas y todo. O sea, no entiendo. Había humanos antes. Puede morir, puede morir. Va a romper el bloque poco a poco. A ver si muere antes. Si no... ¿Quién muere antes? ¿El bloque o él? El bloque. ¿Cuánta vida tiene este tío? Pregunto, es para un amigo. Vale, muerto. Vámonos. Vale, hay que hacer así. Joder. Digo, ya está, aquí está mi muerte. Lo he dicho, por un momento lo he dicho en mi cabeza. En otro momento, pues he dicho, no, no, no. De eso nada. De eso nada, chaval. ¿Tengo agua? Sí. Voy a pillar el agua ahora que puedo. Hay muchos enemigos, eh. Joder. Vaya escapada. Dame agua, dame agua. Vaya escapada de puta mierda que estoy haciendo. No quería yo que el capítulo durara 100 años, pero... Aquí estamos, ¿no? Igual tenía que haberme ido mucho antes. Pero quién sabe. Hostia. Uf, no tengo ni luz, es que... Joder. Tío, no, ¿eh? No, no, no. Lo había hecho súper bien. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos. Y no hagáis como yo. Y no muráis.